ante el aumento de extorsiones. Dice que es un acto populista jurídico. ¡Santo Dios! En una entrevista con Canela Novoa, en Informamos y Opinamos, el decano del Colegio de Abogados, Raúl Canelo. Canelo, ¿en qué andas, querido? ¡Canelo! Raúl Canelo se pronunció sobre el proyecto del Ejecutivo que busca tipificar delitos como el sicariato y la extorsión bajo el término de terrorismo urbano y lo calificó como una medida populista jurídica que no resolverá la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Asimismo, Canelo subrayó que cambiar la denominación de los delitos no conlleva un cambio en la realidad ni afecta a las leyes. Escuchemos cómo lo sustenta Canelo. Le dije, ¿qué podríamos hacer para mejorar el tema legal? Dijeron, no, es que las normas están. Cambiar de nombre no significa nada. Lo mismo sucedió en una presencia del Colegio de Abogados con el doctor César Nakazaki, el doctor Carlos Rivera y el doctor Lamas Puccio, que fueron al Congreso para debatir este tema y dijeron, cambiar de nombre no cambia nada, las leyes están. Yo creo que es un acto meramente, por decirlo de algún modo, populista jurídico o como quisieran llamarlo. El hecho de cambiar el nombre de la ley no va a cambiar las circunstancias. Ese es el tema.